Tenemos compresor nuevo, mis amigos. Este compresor llena mi tanque de 6.9 litros. Bastante bueno. Muy bueno este compresor. Ya tiene su agua integrada. Trae un pequeño radiador, pompa y todo. Para el enfriamiento, bastante bueno. Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en nuestro sniper. SF o AEA SF Sniper. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran, amigos, el día de ahora? El día de ahora les tengo algo un poco más técnico, o dijéramos un video diferente. Vamos ahora a tratar de hacerles unos upgrades, unas mejorías a los rifles. Aquí estamos destapando nuestra ATN, bastante buena mira, muy buena mira que tenemos aquí. El día de ahora, amigos, lo que vamos a venir haciendo, le vamos a cambiar el tanque de aire a nuestro AEA SF Sniper. Este es calibre 30, bastante bueno este rifle, ha funcionado muy bien. Y el día de ahora, amigos, lo que vamos a hacer, le vamos a cambiar el tanque de 330 cc, le vamos a poner uno de 500 cc, para mejorar nuestros tiros y poderle subir el regulador, y así de esa manera a ver si podemos disparar slugs, aunque sea de los más ligeros en calibre 30, que serían de 44 granos también. Vamos a ver vamos a pasar el proceso de cambiar esto y ahorita continuamos. También el día de ahora, amigos, hay bastante viento. El viento no ha parado por varios días, por eso casi siempre ando yo tarde haciéndoles videos, porque siempre ando esperando la tarde, porque durante el día trabajo para ver si puedo lograrles algo bonito, como cacerías o no sé, unas agrupaciones, pero el viento no nos deja trabajar todo el tiempo y a mí no me gusta andar haciéndoles algo que no va a funcionar. Sin embargo, antes de continuar este video, vamos a seguirle agradeciendo a nuestro Dios. Muy contento yo con mi Señor por dejarme hacer esto y compartirlo con ustedes. Ojalá y usted esté agradecido con Él de la misma manera que yo estoy con nuestro Señor, porque Él nunca nos deja, siempre está con nosotros cuidándonos. Nosotros en veces ni cuenta nos damos, pero Él siempre está cuidándonos, amigos míos. Muy bien, pues vamos a continuar este video y continuamos, amigos. Muy bien, amigos, pues el proceso de para cambiar el tanque no es exactamente muy difícil. Lo que hay que hacer es pasarnos aquí abajo del abajo de nuestro medidor de aire, el que está aquí abajo. Este es el que mide la presión del regulador. Lo que tenemos que hacer es aflojarlo. Yo ya lo aflojé para sacarle el aire. Usted espere a que salga todo el aire. Yo ya me adelanté, lo saqué el aire para que no tuviera nada. Una vez sacado el aire, nosotros vamos a desconectar este tanque. Lo damos vuelta hasta que salga. Aquí, como puede ver usted, también yo ya lo empecé. Ya le empecé a sacar el tanque. Ahí lo tiene. El tanque de 330 cc está completamente fuera de nuestro rifle. Aquí puede ver usted cómo ya no trae el tanque. Ahí lo puede ver usted. Entonces, una vez que ya no tenemos el tanque, amigos, lo ponemos aquí en nuestra base. Y aquí tenemos un tanque de 500 cc que nos mandó nuestro amigo Terry Fox, nuestro patrocinador allá de California, con foxairpower.com. Aquí lo tenemos, el tanque. Este es de 500 cc. Yo ya lo tenía desde hace tiempo, no había podido ponérselo al rifle. Sin embargo, yo traje varios porque le quiero poner 500 cc a este AEA SF Sniper. Pero se lo voy a poner también al Element Max, calibre 50, y al final se lo vamos a venir dejando en el Challenger Pro. El Challenger Pro que yo tengo, calibre 25, es el mejor rifle que tengo. Y ese rifle yo lo quiero con más aire, capacidad de aire, porque con ese rifle puedo disparar 41 granos y quiero más tiros. Entonces vamos a ponerle el tanque a este rifle, como puede ver usted. Ahí puede ver usted más o menos la distancia, cómo queda. Vamos a ponerlo lo más pronto posible. También paso a decirle bien rapidito, si usted está viendo aquí este compresor que tengo aquí a un lado, amigos, les voy a hacer un review de este compresor. Este compresor lo traje para poder cargar mi tanque de aire. Este sí carga el tanque de aire, tiene
tanque de agua para el enfriamiento integrado. Es de 12 voltios y de 120. Lo podemos cargar en la casa, en el carro, donde sea. Ha estado funcionando bastante bien. No les he hecho ningún review hasta ahorita porque todavía lo sigo, estoy practicando con él. Aquí puede ver usted la diferencia del tanque. Vamos a tener bastante tiros en calibre 30 y lo que estoy haciendo es que le vamos a subir al regulador. Vamos a pasar a poner el tanque y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, aquí tenemos ya el rifle listo para ponerle la primera carga diaria a los 500 cc. Este compresor, como les dije, funciona bastante bien. Se prende primeramente para que prenda el abanico y circule el agua. Una cosa que, bueno, yo ya sé, pero se abre, le puede usted abrir aquí donde en el depósito de agua. Cuando le prende aquí es para que circule la pompa. Al abrirlo aquí, usted se fija que el agua esté circulando, está circulando. En este caso, se le pone agua completamente natural. Yo ya le puse antifreeze, lo tuve que hacerle flush o limpiar el tanquecito varias veces porque tenía como basura. Se prende aquí, el agua está circulando, entonces le abrimos la válvula y lo empezamos aquí. Este es bastante calladito, en realidad es más callado que el otro que yo tenía, casi no se oye. Como puede ver ahí, amigos, una vez que ya está el rifle listo, compresor listo, vamos a pasar a cargarlo. Ahí puede ver usted que ya está agarrando carga. En lo que estamos cargando el rifle, amigos, aquí paso a enseñarles otro rifle bastante bonito. Este es nuestro Customized Edition de la AEA calibre 22, que es exactamente lo mismo. Aquí ya le puse una ACH4 generación 2. Esta es la 416x50. Ahorita lo traigo funcionando bastante, bastante bien con los knockouts. Les quiero hacer una agrupación. Muy pronto les voy a hacer una agrupación con eso para que vea usted qué bonito jala este rifle, funciona. Aquí ya tenemos el tubo que acabamos de quitar de 330 cc's. Este es el que le quitamos al sniper. Lo vamos a tener que poner por un lado. También tengo el running aquí. Este running es calibre 25, calibre 30. Entonces ahorita tengo el impulsor puesto en el sniper, pero a lo mejor le ponemos el running para a ver en cuál lo hacemos que agrupe. Vamos a hacerles una agrupación muy rapidito, ¿ok? Nomás quería enseñarles este rifle aquí bien rapidito y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, pues ya tenemos el tanque listo, 500 cc's de aire, una capacidad tremenda para un rifle como este. Este rifle obviamente lo hicieron para el tanque de 330 cc's. Usted puede ver aquí la diferencia, sería todo esto. Tenemos más el Platinum que tiene aquí, creo que son 60 cc's, más 500 son 560, si no tal vez 580, pero creo que son 560. Vamos a tratar de hacerles una agrupación, amigos, y ahorita vamos a ver qué tal nos va a funcionar con nuestro nuevo tanque. Luego vamos a ver la autonomía que nos da, cuántos tiros nos da. Aquí yo tengo diferentes pellets. Tengo de los FX que vienen siendo de 44.8 granos. También tenemos los Iris que también son de 44.75 granos, casi similares. Y tenemos los JSB de 30, de 44.75, igual que los Iris. Aquí los puede ver usted. Vamos a ver ahorita hacer una agrupación. Ya le puse a dos cargadores. En estos nada más tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiros. Tengo 9 tiros. Vamos a ver qué tal nos funciona.
con los JSB, ¿ok? Les voy a poner el cronógrafo también para ver a qué velocidad nos los va a estar disparando. Aquí tengo el cronógrafo, ahorita lo conectamos. Y también tengo, para que sepan, aquí pongo yo el bypass normalmente, todavía lo puedo seguir poniendo aquí. Sin embargo, esto es un poco, se mueve un poco, no tanto, pero se mueve. Yo le puse, por mientras, le puse una clampa para el tubo de la Acritech. Este es de 52 milímetros. De esta manera le puedo poner yo el bypass, se lo puedo poner más al frente. Tenemos nuestro impulser de 30, calibre 30. Ha estado funcionando bastante bien, se ve un poco chico. Aquí tengo el running, le puedo poner el running. A ver cuál es. A mí estéticamente el running me gusta más. Se lo voy a poner rápido para que lo vean. Rápido porque no les quiero quitar su tiempo. Ahí puede ver usted cómo se ve con el running. Se ve mejor, pero al igual los dos son igual de calladitos. Este supresor del impulser funciona bastante bien también. Vamos a probarlo con el running. Vamos a preparar el rifle. Voy a ajustar la mira para asegurarme que está disparando bien a 50 yardas. La voy a centrar y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, vamos a ver cómo nos lee el cronógrafo ahí, cómo andamos. Vamos a ver. A ver si lo marcó. 858 pies por segundo. 47. Bastante recio, ¿se escucha? Bueno, se terminaron. Pues muy bien, amigos, en este video no va a ser agrupación porque nada más quise demostrarles cómo le pusimos el nuevo tanque de 500 cc's. Por ahorita le tuve un poco de problemas, le tuve que quitar la ATM por al parecer se descargó, no se cargó, yo lo tenía cargando, pero no sé qué le pasó, no se descargó. Nuestra cámara, la TactoCam, también está descargada. Ahorita ya la puse a cargar. La TactoCam, si usted no la usa, tiene que quitarle la pila porque se descarga sola, no sé por qué. Entonces, no tengo otra forma de grabar, al menos que ponga el teléfono de aquel lado. Pero me gustaría hacerles mejor otro tipo de agrupación, algo más diferente, ¿verdad? Pero como quiera, lo más importante es que quería que vieran lo del tanque, la diferencia de cambiar 500 cc's en vez de los 330 centímetros cúbicos. El rifle va a estar funcionando bastante bien, vamos a tener mejor autonomía, lo vamos a poder usar más, vamos a tener más tiros, entonces lo vamos a usar para pest control y vamos a hacer una cacería con este rifle para que vean ustedes lo bien que funciona, ¿verdad? Pues vamos a parar este video, vamos a terminarlo, va a ser corto. Muchísimas gracias por seguir sintonizándome, muchas gracias por seguirme viendo. A todos los nuevos suscriptores, muy agradecido, muchas gracias. A los que siempre están viendo mis videos, también les quiero seguir agradeciendo por el apoyo que me dan. Si no fuera por ustedes, yo no estuviera haciendo videos. Saludo muy grande también a Terry porque nos sigue mandando equipo, nos sigue mandando a... con qué demostrarles a ustedes, en este caso el tanque. También tengo una sorpresa que viene la semana que entra. Tenemos más equipo que vamos a estar modificando los rifles de una manera mejor para más autonomía. Usted lo va a ver y le va a gustar lo que traemos en mente para los rifles.
Como les había dicho, este rifle también está funcionando bastante bien, pero tuve que quitar la mira para ponérsela aquí, porque no funcionó esta. Traigo más miras, traigo otros rifles, pero no esto fue lo más rápido ponerle esta ahorita, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, amigos. Les mando un saludo. Ahora les voy a mandar un saludo especialmente a todos en general. En el video siguiente voy a hacer una lista para poder poner a todos los que me mandan mensaje para poderlos saludar a todos. Pero muchísimas gracias, amigos, por seguir viendo mi video. Nos vemos en el próximo video y que Dios me los bendiga.